mismo que ayer, quiero verlo otra vez. Oh, el amor es hoy. Si la juventud tan fugaz se marchó, y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del vals. Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos, volvamos de nuevo a soñar. Bailemos, abuelos, bailemos, que el vals y la vida girando se va. Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos tangueros de este cordonazo industrial. Qué bárbaro, cómo se vino la hinchada hoy. Qué bueno contar así con tanta alegría, con tanta emoción, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por dejarnos entrar nuevamente una horita y compartir su cena, ¿eh? Porque usted sabe que también se puede comunicar con nosotros y nos participa de lo que está haciendo en su hogar, en su casa, o con quién lo está compartiendo. Esta horita de Tangos en Libertad, un programa con licencia y con calle. Hoy en el santoral del día de la fecha le digo que es Santa Yolanda, así que le mandamos un saludo a todas las poseedoras de ese nombre, que en el cordón industrial tenemos. Se supo comunicar una señora aquí. Hoy es el día del libro, es el día del bioquímico, así que saludamos en especialmente por el día del bioquímico a Marta Nocito y a Mariana García, ambas bioquímicas, así que feliz día. Tenemos cumpleaños de famosos, como siempre. Está cumpliendo años el maestro Horacio Salgán y está cumpliendo años la novia del Paraná, Ramona Galarza. Y hasta ahora no tenemos cumpleaños de nuestros famosos. A no ser que usted me llame y que me diga es el cumpleaños de mi amada, de mi abuela, de mi perro, de mi hermano. Y lo vamos a celebrar como corresponde. Van a pasar a ser más famosos que esto que acabo de nombrar. ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar el programa y va a haber una discografía especial para eso. La invitada especial del día a la fecha, una chica que tiene mucho para contarnos y muy bella. Me refiero a Alicia Basso, que va a compartir con nosotros la mesa, pero que la vamos a hacer laburar, como siempre. Y como siempre, mi amigo, el ladero, el que me aguanta hace 10 años, el padrino pelado, pero que ya tiene pelo. Me refiero a Hugo Llovera. Si tengo pelo, tengo hasta para regalarla. ¿Cómo le va, Oscar? ¡Qué fanfarrón! Así lo ahuyentamos a este invierno crudo y cruel que todavía no empezó. Sí, menos mal. No empezó, Oscar. Menos mal. Los días que estamos teniendo. ¿Se vacunó usted? No, porque sabe, venimos saliendo tanto con María Teresa como yo de un estado gripal. Hoy casualmente consulté en la farmacia. Sí, tenemos. Para los jubilados hay vacuna. No para los particulares, no para la gente que está en situación de riesgo. Pero lo que pasa es que mi señor es aconsejable. Hasta que no pasen unos días que salgamos de este estado gripal en el que estuvimos, no es aconsejable. Pero hay que vacunarse. Ah, yo no me vacuno. ¿No? No. ¿Y el PCA? ¿Se lo hace? Ah, el PCA. Uy, hace mucho que no me hago el PCA. A ver, a la cámara, ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es esa? Ahí está. Te lo dije a vos, ya estás rondando los 50. ¿Te hiciste el PCA? ¿Cómo que es el PCA? Un simple análisis de sangre que te va a permitir saber en qué estado está tu próstata. Los hombres, el 99% de los hombres han generado algún problema de próstata. Simple análisis de sangre que te va a permitir saber en qué estado está tu próstata. ¡Hacete el PCA! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Usted no, es para los hombres el PCA. ¿Vio? Se nos fue Tita Merelo, pero lo tenemos a Hugo Llovera que nos recuerda esas cosas. Y yo le hago caso. Ahora hace mucho que no me hago un análisis. Noche de trabajo, Oscar, gracias. Oiga, venga, Analía, venga. ¿Cómo anda la búsqueda? No he llamado.
Nos llaman los chicos. Bueno, vamos a probar esta noche. Me puede estar llamando usted al 4713-951 o al 156-124-298. Y si es domingo, ahí charlamos más tranquilo conmigo, porque el malchevado no lo atiende. No. Usted me llama al 458-2853. Me llaman. Charlamos un ratito. Me llaman. ¿Vio? Me han llamado y bueno, pero... Bueno, tengo saludos como siempre. Meta. Ariana Aimé, Héctor Duarte, Héctor Duarte, querido, que ahora le vamos a dar una invitación, lo vamos a participar ustedes, ¿de dónde se presenta Héctor Duarte? Raúl Montivero, Raúl Porta, Andrés Ipresé de Escola, Maricel Baigorria, Flavia Sánchez, Norberto Palolo, Rodolfo Miño, Javier Lorré, el Chino Barbieri desde Buenos Aires, Jorge Villavicencio desde Totoras y Hernán Roberto Núñez. También Leonardo Gobi, dice un gran cantor, Javier. ¿Se acuerda que también llamó en el programa pasado? Claro, claro. Dice un saludo para Tangos en Libertad. Se refiere a Javier Miguel, que lo tuvimos en el programa pasado. Tinker, ¿quién será esta Tinker? Tinker. Dice, hermoso, un placer ir todos los miércoles. Me alegra en el alma un grupo de gente hermosa. ¿Ha visto? Yo la conozco. ¿Sí? Ya se la voy a presentar. Bueno, y referido a lo que le dije, lo del Negrito Duarte, Cultura Baigorria hace la primera muestra fotográfica colectiva en los talleres 1, 2 y 3. Este evento va a ser el viernes 17 a las 20 horas dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura, ahí en Buenos Aires y Rivadavia. Y el artista invitado, el Negrito Héctor Duarte, va a cantar él, con entrada libre y gratuita, ¿eh? Así que muchas gracias a la gente de Cultura Baigorria, que también nos ha mandado esta invitación. Bueno. ¿Se da cuenta qué buena leche el programa? ¿Vio? No? Pero por supuesto. El Negrito me estuvo suplantando los primeros programas y ya ¡pac! Apareció el laburo. En Cultura. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Bueno, ¿y usted qué tiene? Aprovechando el laburo, vamos a empezar a cantar hoy porque tenemos un amplio programa. Como siempre, el homenaje a Oscar, que se va a encargar usted después de hablar de... mañana se cumplirían 21 años de la muerte de Roberto Casinelli y yo lo voy a homenajear haciendo uno de los tangos de él, que juntamente con Hernández se hizo un tango que es muy de pueblo. Estrella, homenajeando a Roberto Casinelli. Con esto abrimos y empezamos el programa de esta manera. Era una calle de un barrio pobre, en una casa con un zaguán. Una muchacha vivía entonces de las que todos tenían que hablar. Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver. Cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller, aquella de las que todos hablaban, porque siempre la encontraban al volver de madrugada, aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada, estrella de esperanzas y de olvidos, bajo un cielo amanecido con ternuras y champán. Estrellas, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del zaguán. Recién entonces la hicieron buena y se llenaron de compasión para la vida que hacía aquella, hasta encontraron una razón y comprendieron quién más, quién menos, que se pudieron equivocar. Y como siempre, el barrio entero recién entonces dejó de hablar. Aquella de las que todos hablaban, porque siempre la encontraban
al volver de madrugada, aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada, estrellas de esperanzas y de olvidos bajo un cielo amanecido con mentiras y champán, estrellas dadas todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán, estrellas todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán. Muy bien, Hugo, muy bien. Bueno, esta estrella de Hernán y Casinelli, entonces en homenaje a don Roberto. Y cerramos a pedido suyo, señores y señores, con este breve comentario que van a ver, van a notar algunas pinceladas que corren por mi cuenta, porque he escuchado a otros autores que tratan mal a la mujer, entonces no me gustó. Nosotros lo vamos a cerrar así. El 16 de junio, como anticipaba Hugo, pero de 1995, moría Roberto Casinelli. Letrista nacido en el Bajo de Belgrano, en Buenos Aires. Compuso varias páginas, como Amor de Marinero, Celedonio, En este atardecer, y entre otros, Estrella, este que acaba de hacer Hugo. Este tema, Estrella, de Marcelino Chondo Hernández y Roberto Casinelli, según cuenta un amigo que vivió con Cholo Hernández, en la calle Sánchez de Bustamante, al 200, todavía está la casa. Existe esa famosa casa de barrio pobre y que a la entrada tiene un zaguán. En esa clásica casa de conventillo, por un tiempo también vivió una jovencita llamada Estrella. En la esquina de Sánchez de Bustamante y Cangallo, hoy presidente Perón, ahí hubo un café llamado El Triunfo, y en la mesa de ese café se escribieron estos versos que usted acaba de escuchar. ¿Cómo me desasnó, Oscar? ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Porque después hay otros historiadores, como yo le digo, que siempre recurrimos a tantos libros, sí, que tengo, pero la trata muy mal a esta Estrella, entonces no me interesaba hacerlo. Por supuesto que no, aquí se trata. Bueno, hablando de Estrella, y nuestra Estrella. ¿Nuestra Estrella? ¿Dónde está? Nuestra Estrella, el amontonamiento de gente al lado de la cancha ahí de Bocha. Bien, ahí viene, mire. Hola. Bienvenida. Tenía razón, sí, es muy bella. Esta que Estrella. Tome asiento. En la presentación. Dijimos Estrella y apareció una Estrella. Sí. Y pida lo que quiera, que está todo pago. Bueno. Sí. ¿No es cierto? Lo que me perdí, ¿no? Nosotros los caballeros. Lo que me perdí. ¿Con Estrella? En la casa del tango. Ah, jódase por enfermarse. Bueno, Dios. ¿Qué quiere? Nosotros los viejos nos enfermamos, no somos como usted, que es joven, que siempre es vigoroso, que nunca le duele ni una muela siquiera. Sí. Casualmente, mire, por eso no me vacuno, porque total ando con antibióticos, ¿para qué me voy a vacunar? Bueno, precisamente la señorita Alicia Basso, hacía referencia a Hugo, fue uno de los artistas que nos acompañó aquella noche. ¿Cuándo fue? A principio de mayo, me parece, ¿no? Por ahí, sí, en la Casa del Tango, donde usted sabe que arriba del escenario está esa gigantografía que trajimos ahí, que robamos con un fotógrafo, y que los hijos del Flaco Bono ya saben que con permiso de su padre lo tenemos aquí engalanando. El Flaco Bono y Alberto Guirado. Qué dúo. Bueno, ¿y cómo la pasó usted ese día en la Casa del Tango? Esa noche muy bien, me sentí muy, muy cómoda, muy agasajada, muy un lugar espectacular para cantar, con un público muy afectuoso. Muy lindo. Y aparte, quienes cantaban también, ¿no es cierto? Y estaba su profesor. Mi profesor, Pablo Martín. Con Pablo Martín, ¿cuánto hace que estás? Que estoy estudiando con Pablo 2 años y medio aproximadamente. Por eso no fui yo, para no... Para no opacar. No opacar un espectáculo así, imagínese si me ven a mí allí, que es lo que hubiera pasado. Claro. Me imaginaba a Pablito Martín y eso, dónde meterse. Pablito, que están... tan vergonzoso que no sí. que le falta escenario. También. Ay, sí. Aparte, saludo enorme para el querido Pablito. Aparte, esa noche se vino con un atuendo como para pasar desapercibido. Sí, pasar desapercibido. Como para que no nos marquen. Muy sí. bien, vi los videos, muy lindo ese final que cantaron Caminito a
cuatro voces allí los chicos. Ahora bien. Creo que el día 20 le entregan un premio a Pablo, ¿no? El premio Sorsal, el premio en, Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Bueno, tómese el cafecito. ¿Cómo no? Que yo de paso le voy a dar una invitación. Esto es para el 18, en la Casa del Tango, ahí en Avenida Ilía y España, a las 21 horas. Se titula De ayer y de hoy. Noche Oscura presenta tangos, valses y milongas, la música de siempre que hoy nos convoca, nos conmueve y nos moviliza. Un repertorio en el que se destacan autores consagrados, escritores de varios clásicos del género como Homero Manzi, Cedrón, Carlos Gardel, y que también incluyen a nuevos compositores como Tapper Rubín, protagonista de la escena actual. Integran Noche Oscura Joselina Casadei en voz, Javier Ramírez en guitarra y Cecilia Zavala en contrabajo. Además, Lucila Priotti en flauta traversa y Agustina Taborda en bandoneón. Y hay músicos invitados. Les repito, esto es el 18 a las 21 horas en la Casa del Tango, Ilía y España. 18, que es sábado. Y no hay excusa, es un fin de semana larguísimo. Claro. Así que para todos los usuarios, para aquel que se quedó en la ciudad, tiene entretenimientos de todo aquello. Y este es uno fundamentalmente para los tangueros, para ir a ver. La Casa del Tango, un lugar, como usted terminó de hablar, de tan acogedor, que ya donde precisamente me perdí la oportunidad de mostrarme antes. Pero usted ya estuvo. Sí, en cambio, sí, supongo que Alicia debutaba ahí. Era mi primera vez en la Casa del Tango. Mirá, ¿qué tal? Suele ser brava esa primera vez. ¿Cómo será la primera vez en televisión? No sé. ¿Usted qué le parece? Sé. ¿Le parece? ¿Le parece? ¿La mandamos ya? ¿La mandamos? Bueno, vamos, Alicia. A ver cómo será la primera noche. Abre para todo el cordón industrial la noche musicalmente la señorita Alicia Bass. Plateado por la luna, rumores de milonga es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la corta de mi stonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón. Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, en la rubia amargo, en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón. Bien, cómese el cafecito que se levanta. ¡Qué apertura! Empezamos bien, ¿eh? Empezamos muy bien. No se pueden quejar, ¿eh?
Llámeme al 4713-951 o al 156-4298. Y si es domingo, me llama al 458-2853. ¿Cómo le va? Mira, ¿qué dice usted? Bien. Se vino con todo el rosal encima. Con todas las flores. Y a ver. Me tengo que ir poniendo... ¿A tono? A tono. Ah, bueno. Para las dos próximas que van está a venir. Esperando que la la primavera. Está para esperando. Las dos próximas que van a venir. El miércoles que viene y el otro miércoles. Ah, usted ya sabe qué le dijo el director. Yo no sé quién viene. Sí. No sé cómo arreglan esto. No sé cómo arreglan esto. A nosotros no nos dicen nada, no pasa. Lo único que viene es nos cobran. Mira vos. Bueno. Ajá. Para Mirta, mi amiga. De Zona Sur. De Zona Sur. Un beso grandote, Mirta, y a ver cuándo venís para acá. Otra de parte mía para Mirta de Zona Sur, mi representante artístico. Cómo Rosario. Liga los a domingos. Ver si la, entonces si la traes. Mi vecina, cómo no, bueno, cómo no, cuando... Que la quiero ver, decirle que bueno, la quiero ver. Bueno, cómo no, bueno, chichita. Mónica, a ver. Felicita a Hugo por el tema y además felicita a la invitada muy buena. Dice, saludos para todos. Al toque, Mirta de Zona Sur. Ahí está Mirta. Y se le dice a Hugo que le dedique un tema. Seguramente la ha atendido por teléfono. Sí. Pero Mirta después ve los programas, ve la repetición cuando entra Rosario y no se pierde uno. Ah, no. Ella ni Ricardo, porque son Ricardo el tanguero de ley también. Sí, siempre nos llama y nos dice. Y entonces le vamos a dedicar el tema que viene, que ella, yo sé que le gusta mucho, Alberto Morán. El próximo tema se lo vamos a dedicar. Bueno, Alicia, cuéntele acá el cordón industrial, porque quieren saber, estos son chismosos los de cordón industrial. Sí, sí. ¿Qué quieren saber? ¿Nacida dónde? ¿Oriunda? En Rosario. En Rosario. En Rosario. Bueno. Vivo en Rosario. ¿Casada, viuda, separada? ¿Casada? ¿De novio? No, casada desde hace muchos años, con dos hijos. Ay, qué lindo. ¿Varón, mujer? Dos varones, 18 y 22 años. No decidieron buscar la chancleta, acabaste. No, basta. Claro, porque no, a veces cuando uno insiste con la chancleta, llegamos al séptimo hijo que lo tiene ese presidente, ese padrino, porque... Sí. ¡Oh, llegó el bombín! Bueno, usted me dijo que... Ah, de paso le digo a los industriales o comerciantes del cordón industrial que ahí tiene en pantalla el teléfono de Alicia para las contrataciones, usted me dijo que hace 2 años más o menos que está con Pablo. Sí. ¿Y tiene algún material ya o no? ¿No le hizo hacer nada? ¿Ningún disco? ¿Ningún CD? No, todavía no. Ya lo vamos a hacer. Pero lo va a alargar. Quizás. Y sí, bueno, cuando esté cocinado, ya horneadito, queremos ser lo primicia. Lo presentamos acá. Queremos ser primicia. Por supuesto. Claro. ¿Cómo no? No dijo lo principal, Oscar. ¿Cuál es lo principal? Pregúntele. Pregúntele de qué equipo. ¿De qué cuadro de fútbol es? Muchas gracias. Ah, bueno, vamos a ver. Del grandioso entonces del nuestro. ¡Árale! Tremendo, del gigante. De la raya, azul y amarillo. Exactamente, de Rosario Central. Por fin, mire, además de bella, fíjese, es inteligente. Claro, inteligente. Analía la moza... Dice, mando feliz cumple a Nahuel para el 19 del 6. ¿Qué tal? El 19 es el domingo. En este momento me está viendo Nahuel, porque ya es domingo. Nosotros somos así, estamos adelantados. Así que le viene a Nahuel. Le dedicamos el programa también. Le dedicamos el programa a Nahuel. ¿Ha visto? Muy bien, muy bien. Alicia, a ver si cambias, Si cambia. ¿De canal? No. ¡No! ¡Quédese con la gloria! ¡Quédese con la gloria! Ustedes, ¿a quién va a votar, Chichita? ¿Tiene ya a quién va a votar o no? No, porque yo no soy socia. Son de Boca. Tienen menos socios que provincial esto. No tienen. Pero qué cosa. Bueno, vamos a hacer un brindis por esta belleza. Sí, señor. Por la belleza femenina. Muy agradecido por compartir la mesa con nosotros. Gracias a ustedes. Salud, señores y señores. Y algo importantísimo, acordate, yo siempre lo decimos, una expresión que Oscar la trajo y para cada uno lo he invitado. Este es un programa de buena leche. Vas a ver que a partir de ahora las cosas artísticamente cambian. Vas a ver cómo empiezan a aparecer actuaciones, te llama la gente, toda bueno, la... ¿Es así, Oscar, o no? Tenemos muchos ejemplos. Qué bueno. Y esa no va a ser la excepción. No va a ser la excepción, supongo. Bueno, cuénteme, vio que ahí en el graf tenía puesto el nombre Alicia Basso, B larga, doble S. Exactamente. Y a mí me suena al maestro.
a José Pepe Basso? ¿Usted tiene algo que ver? Y hay algún parentesco ahí muy lejano, ¿sí? Con mi papá y un primo. Ahí, sí. ¿Pero te lo pusiste a investigar alguna vez? O... Mucho no, mucho no, porque mi papá nunca me habló mucho de él. Pero sí, sí. A mí ahí... me suena, Basso me suena más a una persona muy querida, muy amiga, más de mi hermano, un padre de mi hermano, joyero. Ajá. José de Basso, de Rosario, no sé si también podrá algo. No. Tiene una joyería, tenía la joyería, ya falleció el señor en la calle Maipú, compadre de mi hermano y un amigazo de ese. Un maestro de taller tuve yo, Basso, pariente de ese Basso también que dice ella, y un profesor de natación que está en el club, ¿cómo se llama el de las cuatro plazas? Nueva Era. Nueva Era. En Nueva Era, se llama Basso y también es pariente de este músico. Es que no tiene nada que ver el con Gordo usted, Basso. Toda esa gente que le nombré. El Gordo Basso. No. Hay tantos Bassos, son muchos. Es un apellido, no digo muy común, pero hay muchos Bassos de Rosario. Pero también que se escriba así, ¿no? Sí. Justo. Bueno, ¿qué tenemos? Todos los viernes de julio, menos el 8, recuerden que en este caso el 8 no es por el feriado, sino por un problema que tiene el teatro nada más. Pero todos los viernes, es decir, el primero, el 15, 22 y 29, en la sala Nicasio Oroño, esa preciosa sala, oíd las risas que supimos conseguir. Es a las 21 horas, la dirección es de Mona Luz, el libreto de Darío Maruco, y los artistas Jorge Milesi, Laura Ross, Andrea López Mediza, Maxi Cerdá, Maxi Sánchez, el Mago Martins, Bailarines y Martín Tincho Moyne, un amigo de la casa y que también pasó por este programa. Muy buen elenco y muy buena dirección. La señora Mona Luz, hace tiempo que está en el teatro y aparte realiza una tarea, una hermosa tarea porque es maestra de chicos con otras, lo que nosotros mal llamamos chicos diferenciados para ir bajo ninguna especie, ¿no? Pero ella es maestra de esos chicos. Y la gran pasión, canta bien, canta muy bien el canto. La gran pasión de ellas es el teatro. Alguna vez, en alguna oportunidad la vamos a traer. ¿Cómo vamos no? Bueno, ¿y usted está trabajando en algún lado? ¿Vive del canto, de la música? No vivo del canto. Mi trabajo es otro. Yo soy docente, licenciada en educación física. Mira, ¿y dónde estás laburando? Doy clases en dos profesorados de educación física en Rosario. Y dele un saludo ahí a los alumnos que la están viendo. A mis alumnos, por supuesto. Un cariño grande. Con razón esas figuras, mirá. ¿Eh? ¿Qué tal? Qué bien que se mantiene la profe. Qué bárbaro. La mujer y más después el segundo hijo. Y vamos a ver si mantiene bien la voz. Vamos a ver. ¿Qué parece? ¿Volvemos? ¿Volvemos? Ahí está. A ver, ¿con qué nos sorprende ahora? Con un tango de Goyeneche de mi barrio. ¡Mirá! Ahí está. A ver. Si es que trajo a los músicos, porque en una de esas no trajo a los músicos. No le pagó, te dice. Suele ocurrir a veces que los músicos no vienen. No. ¿No viste? Fíjense cómo se están poniendo arisco porque están diciendo, oye, sí, sí. Yo de mi barrio era la piba más bonita. En un convento de monjas me eduqué. Como mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y con ese trato tan abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y con las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo sonrisas y vendo amores para olvidarme de aquel que se fue. Y es por eso que mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor se convierte en mil sonrisas, porque a reír mi dolor acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda
con su oro mis amores conseguir. Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y con las luces de mil colores y la alegría del cabaret vendo sonrisas y vendo amores para olvidarme de aquel que se fue. Linda versión hizo. Hay varias mujeres. Bueno, te felicito, tocaya. Y tiene lindo repertorio. Muy lindo repertorio. Este es un tema que hay muchas mujeres que lo cantan, porque lo que, pero yo destaco siempre el que hacía Tita Merelo. Que, ajá. Es una de las versiones, aunque hubo muchas cancionistas que lo grabaron. Carlos Díaz. Carlitos, amigazo. Bienvenido, semejante programón. Muy buena la voz de Alicia, qué melodía que tiene en la garganta. Y Hugo, como siempre, grandioso, y el conductor muy elegante. ¿Cuándo Hugo va a sacar otro CD? Dice. Ya estaba, sabe que estamos trabajando en eso ya. Incluso dentro de poco, Carlitos, van a salir tres demos. Se lo voy a arrimar a Oscar, un demo con tres canciones, que es un adelanto de lo que va a ser mi próximo CD. Ya se lo que lo vamos a pasar por la radio. Sí, señor. Y después el CD, ¿a dónde lo va a presentar? ¿A dónde lo va a presentar? ¿A dónde? ¡Acá, por supuesto! Y mire si le doy la primicia a otro. ¿Qué hace usted? Bueno, ve, mire. No faltaría más. Ya van para 10 años que me viste zarpar. 10 años que estamos casi juntos. 9 años para 10 que estamos juntos, Oscar. ¿Dónde podría ir yo? ¿Dónde iría yo sin usted, Oscar? ¿Ha visto? Bueno, un programón como siempre. Dice, cariños para todos. Este grandote Carlos Díaz sabe de música, ¿eh? Así que un piropo para usted, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a los directivos de Rosario, su historia y su región, por el envío de este número del 150, que tiene notas de interés como la fotografía en Rosario, médicos de Rosario recordando al doctor Pedro Alcácer, la magia del circo en Rosario, ciudad nacida de la inmigración, el río, su puerto, el monumento, Belgrano, la bandera. José Hernández, bregó por Rosario Capital, República de la Argentina. Y recuerdos del séptimo arte en un pantallazo de Jorge De Biasi. Y el cine Madre Cabrini. Y muchas notas de interés que continúan en esta lista. Sí, nos recuerda de José Hernández, estuvo trabajando en Rosario. Sí. Uh-huh. José Hernández tiene hay una placa, un solar que lo recuerda, al lado, por calle Buenos Aires, al lado donde termina el correo, creo que es 852, en esa época era 50 el número más o menos, ahora creo que es 852 y está una placa ahí por donde pasó el creador de nuestro Martín Fierro. Bueno, me puede estar llamando ahora en vivo al 4713-951 o al 156-124-298 y si es domingo a las 7 de la mañana, ahí lo atiendo yo. Me llama al 458-2853 porque el mal llevado está durmiendo. Seguro. Pues a esa hora. ¿Quién es el patrón acá? Bueno, escúcheme, hablando de quién es el patrón, entonces lo mando a cantar. Vamos a cantar y le vamos a dedicar este tema a una pareja. A Mirta me dijo. De Mirta, de Zona Sur, mi representante artística, y también para Marcelo y Dolly, que siempre se conecta con nosotros. Están con nosotros. Ellos nos ven los domingos también, así que el domingo para que nos vean. Feliz día para Marcelito. Y vamos a hacer este tango que yo sé que le va a gustar a Dolly fundamentalmente. Vamos a hacer entonces este tema de Hernández Blancos y Bergen. Éxito en la voz de Alberto Morán, el Abrojito. Ajá. ¿Qué le parece, Oscar? Hacemos dele. Intensivo en mi nombre también a Mirta. Cómo no. Vamos con el Abrojito, entonces. Yeah.
como brujito prendido dentro del corazón una pena, porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena condenaste hacia el dolor. Nunca podría arrancar de mi pecho, nunca, el abrojito pulsante y ando por todo el mal que me has hecho, con el alma atormentada, sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí, si yo te amé con creciente fervor. No sé, no sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. En tu querer yo era un hombre feliz, nunca pensé que esta ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca, el clavelito punzante y ando por todo el mal que me has hecho, con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. Muy bien, Hugo. Bueno, bien. Hemos dejado este tanguito, pues ya le digo, repíndelo, para Marcelo, para Mirta de Zona Sur, para Marcelo y para Dori. Para Dori. Liliana Foresi. ¿La conoce Liliana Foresi? Sí. Ah, dice, hola gente, es una excelente cantante que tenemos aquí, gracias, en el Cordón Industrial, que es alumna de Pablo Martín. Hola gente, excelente programa como siempre, Hugo Bárbaro, felicitaciones para Alicia, brillante, un gran abrazo para todos. Gracias Liliana. Gracias Liliana. Hola muchacho, hoy Casa Bisuti me dio franco y puedo disfrutar el programa mejor de la tele. Ah, me dio pie ahora para decirle algo. Tangos en Libertad. Hugo, dedícame el tema, un tema, amigo, que porque se me fue de paseo mi papá al cielo y ayúdame a levantar mi fuerza. Oroño. Bueno, Oroño, siento mucho lo que te pasó. Y sí, vamos a dedicar el cierre del programa, entonces. Justo. Tiene una dedicación especial para todos los padres, pero especialmente para Oroño en la memoria de su papá. Ahí está. Para Oroño Zabalero, que lo estábamos extrañando y ahora nos enteramos por qué. Claro, claro. Raúl Montivero, qué lindo, que sigan los éxitos, un abrazo tanguero. José Vázquez, qué gran cantante y amiga. ¿Lo conoces, José Vázquez? Sí, sí. Josecito. Sí. Hugo, avísame cuando hay que ayudar a pagar. ¿Cuánto hay que ayudar para pagar el nuevo hijo, el nuevo CD? Y te doy la plata, Oroño, dice. Ah, Oroño, qué grande. Conseguí de sponsor sin proponérmelo. Para mí que le tiraron una dólar. Qué grande. Oroño, no precisamos plata. Oroño, no. ¿Sabe lo que teníamos? La factura que hacía Oroño, ¿se acuerda? Esos salamines y queso, por Dios. Esos salamines que venía con el vinito toro, ¿se acuerda? Qué lindo. María Elena de Rosario, linda, dice, manda saludos para Hugo y para Alicia. Gracias, muchísimas gracias, María Elena. ¿Qué gracias, me cuenta? ¿Vio? Bueno, Alicia, ¿y usted tiene alguna actuación o tuvo ahora? Sí, tuve, bueno, en la Casa del Tango hace más o menos un mes y medio, dos meses. ¿Ah, sí? Que fuimos. Este fin de semana estuvimos cantando en Arroyo Seco, en el Club Athletic. Canté en el Club Garibaldi de acá del Cordón Industrial. De acá del Cordón Industrial. De Fray Luis Beltrán. Exacto.
el segundo sábado de cada mes canto en el show que organiza mi profesor Pablo Martín en el club, en el bar Imperium, en Entre Ríos al 500, en la ciudad de Rosario. Canto todos los miércoles en una peña de cantantes, de amigos, la peña de los Cinme. ¿La peña? De los Cinme. ¿Dónde queda eso? Eso, ahora estamos en un bar de San Lorenzo y España. San Lorenzo y España, mira vos. Todos los miércoles. Todos los días miércoles. Que nos perdemos nosotros. Mira vos. ¿Y hoy cómo hizo? ¿Pidió permiso? Pedí permiso y sí, voy más tarde. Ah, muy bien. Qué artista, qué profesional que le trajimos. No se puede quejar. No se puede quejar la gente. Bueno, omití decirle que gracias a Oreste Sirimel y Miguel Ángel de Marco Hijo, que son los directores de esta revista, la número 150, que fue declarada de interés nacional, provincial y municipal, que muchos docentes, como mi hija, la utilizan como medio de consulta, para los niños. Bueno, también les recuerdo que todos los viernes de julio, 1, 15, 22 y 29, en la sala Nicasio Oroño, oíd las risas que supimos conseguir. A las 21 horas esto, la dirección de Mona Luz, el libreto Darío Maruco, los artistas Jorge Milesi, Laura Ross, Andrea López Mediza, Maxi Cerdá, Maxi Sánchez, el Mago Martins, bailarines y Martín Tincho Moine. Le voy dando un consejo, esconda la copa. Buenas noches. Buenas noches, lo estábamos extrañando. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, amigo? Bien, todo bien, ¿no? Lo estábamos extrañando. El fogón para aquel lado que tiene maña usted. Está fresco, ¿no? Porque le digo, guarde la copa. Un brinde con esta rubia. Bueno, está bien. Salud. La vengo a felicitar que canta muy bien. Muchas gracias. A su salud, Edgardo. Pues todo lo suyo está pago. Lo de los señores después pasan por casa. Sí, lo de siempre. Lo de siempre. No tenemos cuenta corriente acá. Sí, hace rato que tienen cuenta corriente. Si nosotros actualizamos la deuda en su momento, dijimos cuánto le debemos. Tanto, claro. Bueno, póngalo interés. ¿Cuánto le debemos? Tanto y. A ver, escúcheme. Reconocemos. Ahora, el auto no puede entregar el auto porque estamos. Escúcheme. No estamos en el blanqueo. Tiene que cambiar los cuatro amortiguadores. Está llorando. Apenas llegó. Se tomó una grapa allá. Mirá que los zorros. Mire que los zorros. Apunten bien esa cara. Una grapa. Los zorros de Baigorria, que este no tiene inspección técnica. Salud, no lo venda así. El hombre pase el hombre, no debe ser batidor. ¿Sabe cuántos zorros tengo entre rabos ahí atrás del gallinero? Salud. Salud. Bueno, escúcheme, no estamos en el blanqueo. Sí. Y bueno, vamos a por blanquear. Eso me la saco. Vamos a blanquear la situación. Y más que está todo pago. Bueno, espero que estén bien, todo bien atendido. Usted también no le llegó nada, bien, ninguna dádiva a esos milloncitos que anda repartiendo. Nada. ¿No puso un convento usted? La señora... Oye, ¿llamaron los oyentes ahí y lo ubicaron usted en la carrera de embolsado o no? No, pero esta es otra. Ahora está en un submarino. Acá, usted. Este es un submarino. ¿Qué tuvo en la marina usted? Un submarino argentino. Madrid, Argentina, que debe ser del año... Inundación de Arroyo Saladillo. De Arroyo Saladillo. 35. Mire. Fue con el submarino al Saladillo. No robo más cámaras. Adiós, Ricardo. Adiós, que le vaya usted muy bien. Noviembre de 1933. Mire qué cosa. Ibañera andaba en el submarino. Sí, que creció siempre. O sea, le dijo, no, ahora no, toda la vida. Que vive creciendo. Bueno, querida Alicia, usted sabe que más o menos a esta hora las figuras que nos visitan se van a llevar el recuerdo del programa... que es un pin hecho a mano y en plata por un artesano amigo de la casa que es el señor Alejandro Betati. Bueno, muchas gracias. Eso es para usted. ¿Qué dijo? Esto es para mí. ¿Qué dijo? Muchas gracias, dice. No, no, qué muchas gracias. Usted, Oscar, me invitó usted, así que le debía haber hecho. Plata y... ¿Ah, sí? Pero no me habían avisado de eso. Y ahora le estoy avisando. Tremendo, Rodríguez, está avisando. Va a tener que pagar. Va a tener que pagar. ¿Tarjeta de crédito? No, me refiero a dinero. A mil moneda, no. Va a tener que pagar con su voz, con su prestancia, con su elegancia. Pero me encanta. Bueno. Ahora sí. A ver cómo paga Alicia Basso. Bueno. Escuchamos. Esta es su primera actuación con nosotros. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver, Alicia. A ver. Bueno, ¿qué sigue? Un tango que me encanta. Pipistrela. ¡Vamos! También Tita. Bien la estampa de Tita Merelo. El botón de la esquina de casa, cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice, pipistrela,
Pipistrela, tengo un coso al mercado que me mira. Es un tano engrupido criollo. Yo le pongo el ojo para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me llaman, psst, la pipistrela, y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por Gila si una es viva de verdad. Soy una piba con clase, manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucamos, cocineros, botones y guardas. Yo me paso la vida esperando y no llega el otario. Yo quisiera tener mucho vento pa' comprarme sombreros, zapatos, aniatarme algún coso del centro pa' largar esta manga de patos. Psst, ¿me llaman? Psst, la pipistrela. Y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por Gila si una es viva de verdad. Soy una piba con clase, manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Y pagó con creces, ¿eh? ¿Vio? Bueno, de paso, además del teléfono de Alicia Basso, que está saliendo en pantalla, y que los industriales, los comerciantes del cordón industrial pueden llamar para contrataciones y hablan directamente con Alicia, yo les digo que pueden llamar al 4713-951 o al 156-124-298, y si es domingo, al 458-2853 para hacer su propuesta por una publicidad en este canal, en este programa. Que creo, no equivocarme, en una de esas habilitamos el sponsoreo la semana que viene con una buena noticia para las mujeres. Ah, qué bueno. No le digo más nada. No, para usted no. Como siempre los hombres postergados. Ah, no sé. Mujeres y niños primero. Fernando, qué buena que está, o cómo, ¿qué quiere decir? Qué presión sale con ese saludo, qué buena. Aflojá un poquito, todavía no estamos en horario de protección al menor, ojo. Felicitaciones, Alicia, muy linda voz, y además linda y simpática. Dice muy gracias, bien. Gracias, Fernando. Felicitaciones a toda la mesa y equipo, sigan así, muchas gracias. Gracias, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, al final no averiguamos, estamos averiguando cosas de tu vida, pero no dijimos cómo entras al tango. ¿Por qué te llama la atención el tango? Es así, yo hace aproximadamente 7 u 8 años que estoy estudiando canto, pero dos años y medio aproximadamente con Pablo. Fue Pablo quien vio mi aptitud para el canto, para el tango. Y porque, bueno, perdón, porque vos estabas en otro género. Sí, yo cantaba melódicos, baladas. Y bueno, Pablo detectó esta... Tiene buenas antenas. Pues. Exactamente. Sí, tiene buenas antenas. La verdad. Y bueno, así me fue presentando un repertorio del que yo me fui enamorando y realmente canto todo tango en este momento. Es que el tango te espera una vida, pero al final te atrapa. Exactamente. Siempre te atrapa. Llega un momento que te atrapa. Exactamente. Sí. Así que yo estoy muy agradecida a Pablo porque... me siento muy cómoda interpretando el tango, me gusta, y lo haces muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Y en la familia alguno te acompaña? ¿Marido, hijos, tío? Cantan, pero sí. Cuando se baña, en la ducha, como yo. Como usted, Oscar. Y tengo que cerrar la puerta porque si no el perro ladra. Por eso, no rompe los vidrios. El perro está en el patio. Por querer entrar. Bueno, así que mire qué bueno que soy para cantar yo. Bueno, todos los viernes de julio, 1, 15, 22 y 29, en la sala Nicasio Oroño, esa preciosa sala, oí las risas que supimos conseguir. A las 21 horas, con la dirección de Mona Luz, el libreto de Darío Maruco, y los artistas
Jorge Milesi, este que iba a la escuela conmigo, pero él se escapaba, él era el malo, se hacía la chupina, yo no. Laura Ross, Andrea López Mediza, Maxi Cerdá, Maxi Sánchez, el Mago Martín, Bailarines y Martín Tincho Moine, un invitado de lujo, amigo, que lo tenemos aquí en la casa y que vino a presentar su disco. También sorteamos un CD del... ¿No es cierto? Un CD. ¿Sí? ¿Quién lo vinieron a buscar el CD, señora? Si no, lo sorteamos de nuevo. No, no vino todavía. No vinieron. Y me acuerdo que lo ganó el Mosquito Zárate. También me acuerdo que prometió otro. ¿Prometió otro? Uh-huh. Oh. Pero me dijeron que usted se lo va a encanutar y va a ser difícil que venga acá. No, si yo ya lo tengo y en la radio pasé las canciones de este muchacho. Bueno, el 18 de junio a las 21 horas, esto es el sábado, en la Casa del Tango, en Ilía y España, Noche Oscura presenta tangos, valses y milonga, la música de siempre que hoy nos convoca, nos conmueve y nos moviliza, un repertorio en el que se destacan autores consagrados, escritores de varios clásicos del género como Homero Manzi, Cedrón, Carlos Gardel, y que también incluyen a nuevos compositores como Tape Rubín, protagonista de la escena actual. Integran Noche Oscura Joselina Casadei en voz, Javier Ramírez en guitarra y Cecilia Zavala en contrabajo. Además, Lucila Priotti en flauta traversa y Agustina Taborda en bandoneón. Y músicos invitados en la preciosa Casa del Tango, ese templo que tenemos y que hay que cuidarlo. Gracias a Eduardo Serenelli también que nos secunda en esto, ¿no? En esta tarea. ¿Ya hay que irse? ¿Estamos en tiempo de irse? ¿Cómo hay que irse? No sé. 22 minutos. No, entonces le agradecemos la presencia en esta noche tan fría y que se ha hecho espacio. Encima tuvo que dejar el compromiso de ella. De los miércoles, que algún miércoles le vamos a caer sorpresa. A ver, repítame, ¿dónde es? ¿Cómo se llama? La Peña de los Cisnes es un grupo de amigos que empezamos a estudiar canto y queríamos cantar en algún lugar y no teníamos, entonces... Fuimos a un bar y todos los miércoles y ahí empezamos a cantar. ¿Cómo se llama el bar? No, puede ir el que quiere. El bar se llama Hanna. Hanna. En este momento. Estamos en ese bar. Hemos estado en otros bares. Pero ahora estamos estamos en Hanna. Y no son los únicos lugares donde se puede cantar Rosario, porque desgraciadamente no hay promoción ni por parte del Estado ni nadie. El tango está... No, el tango esto, por lo general, todos los géneros. Si no deja dinero, no te hacen promoción. ¿Y el repertorio que tiene usted? ¿Es elegido por usted o se lo...? Ah, está la manita del maestro. Se lo pauta el maestro. Es elegido y sugerido por el maestro. Ah, mirá vos. Yo supongo que sí. Pablito tiene... Mi hija que tomó clases con él, lo primero que le aconsejó. Este. Para. Le guía así, de acuerdo al matiz de la voz, claro, y a la expresión corporal del artista, más o menos cuál es el tema. Pablito, un genio. ¿Va a ser el dúo con su hija o no? Sí, en este CD va a aparecer... un dúo con mi hija, con mi sobrino, con Soñadores de Hoy. El grupo completo me dijo, ¿y por qué no con Soñadores de Hoy? Así que probablemente voy a estar participando en un tema con Soñadores, metiendo la voz. Y con mi sobrino, si puedo, con mi sobrino de Caleta Olivia, y después con algunos cantores de amigos, porque el mejor amigo se me fue hace un año. De todas maneras, tengo algo grabado con Rubén ahí. Pero lo va a hacer con su hermano también. Aunque técnicamente no esté muy bien, va a estar incorporado en los dúos de mi alma, como se va a llamar ese CD. Mirá qué bueno, así ya está dando muchas pistas, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Cómo? ¿Y qué le parece? Mire, se me ocurre ahora. Ya que lo va a presentar acá, esa noche, lo presentamos a su hija y a Soñadores de Hoy también. ¿Y hacemos? Usted sabe que Silvia Remisa ya no quiere cantar más, está muy escondidita, y le voy a sacar este pero tema. ¿Pero hacemos porque... cantar con usted? Pero sí, va. Cuando llegue el momento, así será. Bueno, así será. Listo. Bueno, vamos cerrando, Oscar. Sí, nuevamente, muchas gracias, Alicia. Gracias, Alicia, por haber compartido esta noche con nosotros. Y este último tema tiene muchos matices. Podríamos hablar un largo rato, pero hace 24 años a Marcelo Llovera no se le ocurrió mejor idea que hice de gira. Justamente el Día del Padre, el día 19 de junio, papá, hace 24 años que se iba, mi compinche, mi amigo. El viernes en la peña de Oscar Toto Balaguer, en Jerónimo, 9 de julio y Buenos Aires, voy a volver después de mucho tiempo a la peña y vamos a hacer un homenaje
también a los padres. Usted dice este viernes. Este viernes. A pesar del feriado. A pesar del feriado. El Toto Balaguer no para. El Toto Balaguer no para nunca. Y bueno, le digo motivos especiales. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a hacer va a estar dedicado, primero, a la memoria de mi viejo, a la memoria del viejo de Oroño, a la memoria de aquellos viejos, todos aquellos viejos que partieron. Pero yo se lo quiero dedicar a un padre que está vivo y que el domingo vamos a estar comiendo unos ravioles de primera, como es el Canallón, Sergio el Canallón, ajá, papá también, y a quien yo considero como un hijo. El domingo vamos a estar reunidos, así que para Sergio Blando, entonces, también este final con este tango de Marbesi, dedicado a todos los padres, Antiguo Reloj de Cobre. Antiguo reloj de cobre que va marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi vieja, se lucía en su cadena como un cacho de sus años colgado del corazón. Tantas veces calmo el llanto de consentido burrero. Mi vieja con un juguete decía, préstaselo. Y mientras él murmuraba, mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo y el rebenque de la vida me ha azotado sin cesar, y en el banco prestamista he llegado a formar fila esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname viejo si de vos me olvido. Sé que lo has querido tanto como yo. Sé que desde el cielo me estás acompañando y que estás llorando como lloro yo. Cuatro pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo que es malo y traidor, me mordí. Fuerte las manos, el dinero me quemaba, y mientras que blasfemaba, pa' la calle enderecé, y la imagen de mi madre vi que me compadecía y llorando repetía, el viejo te perdonó. Girando se va.
bailando como ayer, con solo una ilusión.